Mario Alberto Kempes Chiodi nació un 15 de julio de 1954 en Belville, provincia de Córdoba. Comenzó a jugar al fútbol en las inferiores de Talleres de Belville. Mientras asistía a la escuela, Mario trabajaba en una carpintería. El dueño de la misma tenía contactos dentro del club Instituto Atlético Central Córdoba de Córdoba. El 10 de marzo de 1972 firmó el pase a la gloria, que pagó 3 millones de la vieja moneda. Mario jugará en Instituto, pero se quedará a vivir en Belville. Tiene que estudiar y viajará el día de los partidos. Fue la condición que puso el padre de Mario. En diciembre de 1972, Kempes se recibió de perito mercantil en el Colegio San José de Belville, con el que ganó la Copa Uves, y al año siguiente preparó su ingreso a la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba, aunque dejó los estudios universitarios al poco tiempo. Con su llegada a Instituto, el equipo volvió a ser campeón de la Liga Cordobesa después de 6 años y logró el objetivo de clasificar al Nacional de 1973. Allí Kempes integró una de las mejores delanteras de la historia del fútbol cordobés, junto a José Luis Aldaño, Osvaldo Ardiles, Alberto Beltrán y José Luis Ceballos. Mario fue goleador de la gloria. Por su juventud, la hinchada lo apodaba el Superpibe. En todos los certámenes que disputó y le hizo goles a todos los rivales que enfrentó, sin excepción de camisetas, hizo un total de 78 goles en 81 partidos de la Liga Cordobesa. Su debut en Primera División fue contra Newell's el 5 de octubre de 1973. 4 días más tarde consiguió su primer gol en Primera. Se lo anotó a River Plate a pocos minutos de iniciado el encuentro. En el año 1974 Central lo compró por 130 millones de pesos. Luego llegó al club con su compañero de instituto, Saldaño. El entrenador de aquel equipo era Carlos Timoteo Grigol, que lo hizo jugar sobre la izquierda del ataque. Con el tiempo se vio un Kempes no solo goleador, sino también generador de fútbol, especialmente de local. Como visitante, Central apostaba a un juego de contraataque en el que Kempes era la referencia en ofensiva. ¿Qué edad tenés, Mario? 19 años. Y la última pregunta, hay una disposición del gobierno que vos no podés ser transferido al extranjero. Pienso que además el precio que se paga por tu pase es muy bueno, porque vos te lo mereces como gran jugador. Bueno, yo creo que sí. No se hizo lo del extranjero, pero yo estoy contento, ya que me puedo quedar en el país y, si Dios quiere, representar la Argentina en el Mundial. ¿De qué jugás vos habitualmente, Kempes? ¿Con qué número? Con el número 9. Debutó el 22 de febrero, por la cuarta fecha del Metropolitano, el empate 1-1 contra Gimnasia. Su primer gol en Central se lo marcó Atlanta, de visitante, el 3 de marzo por la cuarta fecha del torneo. Los rosarinos ganaron 2-1 en ese encuentro. Marcó un total de 4 goles en 9 partidos por el torneo local. Su equipo fue subcampeón y marcó 3 goles por la Copa Libertadores, donde Central fue eliminado en primera ronda. Mario no disputó todos los partidos, ya que fue convocado para jugar en el Mundial de Fútbol del 74. Durante el torneo nacional, Kempes marcó un total de 25 goles en 25 partidos y se convirtió en el goleador del campeonato. Una vez más, su equipo terminó segundo en el torneo y clasificó para jugar el argentino ante los 2 campeones de ese año. Central se consagró campeón argentino, obteniendo así la clasificación para la Libertadores del 75. En el Metropolitano de ese año, sería goleador de su equipo con 25 tantos en 28 encuentros. Durante el campeonato marcó 4 veces 4 goles en un mismo partido. Ante Banfield en la victoria por 5-0, ante Ferro en el triunfo por 5-1, ante Temperley en el triunfo por 5-1 y ante Estudiantes con la victoria de 4-2. En la segunda mitad del año disputó el torneo nacional finalizando 5º con 13 goles del Matador. Su último partido oficial en Rosario Central fue el 1 de agosto de aquel año ante Newell's. En el Canalla disputó un total de 123 partidos, convirtiendo 97 goles, lo que lo convierte en el mayor goleador de la historia del club. La selección de fútbol de Argentina fue para Kempes un lugar privilegiado entre los años 73 y 82, con 43 presencias y 20 goles marcados. Su primera experiencia internacional fue con la selección juvenil, que dirigía Miguel Ignominiello.
disputó el torneo juvenil de Cannes en el 73. Allí Kempes disputó 3 encuentros y marcó 4 goles, uno a Benfica, otro a Brasil y 2 a Standard Lieja. El 23 de septiembre del 73 tuvo su debut en la selección mayor, ante Bolivia por las eliminatorias para el Mundial de Alemania. El técnico argentino Enrico Sivori armó un plantel que se trasladó varios días antes a territorio boliviano con el objetivo de aclimatarse a la altura. Como se encontraban aislados, los futbolistas decidieron llamar la atención de la prensa sacándose fotos disfrazados con sábanas y capuchas, por lo que fueron apodados la Selección Fantasma. Llegó al Mundial 78. A este llegó como único futbolista del plantel argentino que jugaba en el extranjero. Estaba en el Valencia. El entrenador Menotti lo colocó retrasado unos metros en la cancha, pero con libertad para moverse por todo el frente de ataque. Así reconocía también la valía de Kempes como armador de juego, además de goleador. Durante la primera fase tuvo dificultades para imponer su juego, al igual que su equipo, que relegó el primer puesto de su grupo. De esta forma, Argentina debió jugar la segunda fase en Rosario. Allí, el equipo y Kempes en particular recibirían un gran apoyo que ayudó a que despegara el potencial futbolístico. En el encuentro ante Polonia, Kempes marcó los 2 goles de la victoria, además de evitar 1 en su propio arco. Pero lo hizo con la mano y el penal fue atajado por Filiol. Luego, de la igualdad ante Brasil, Argentina necesitaba golear a Perú, lo consiguió derrotando 6-1 y Mario convirtió 2 goles. Llegó la final al Estadio Monumental. Argentina se puso en ventaja con gol de Kempes, quien tras pase de Luque tocó el gol ante defensores holandeses y la salida del arquero. Países Bajos empató y el partido fue a la larga. Allí Kempes terminó de demostrar por qué era el mejor jugador de la Copa y con una jugada descomunal convirtió el 2-1. Haciéndose dueño del juego, Kempes emuló la jugada de su segundo gol, pero su compañero Daniel Bertoni aprovechó para tomar la pelota y sentenciar el juego. Kempes se coronó como máximo goleador del Mundial 78 con 6 goles junto a Guillermo Stabile, que son los únicos argentinos en conseguir ese logro. Ese mismo año también se casó con María Vicenta Moll, una valenciana con quien tuvo sus primeros 3 hijos. Disputó los amistosos previos al Mundial en el 82, jugando ya más dedicado a la creación de juego y sin tanta responsabilidad de marcar goles. La experiencia en el Mundial no fue del todo buena para Argentina. Quedó eliminada en la segunda fase grupal, siendo el encuentro del 2 de julio ante Brasil el último con la casaca albiceleste para Kempes. Tras ese año, el matador le cedió su camiseta número 10 al ascendente Diego Armando Maradona, quien señaló que Kempes era el gran impulsor del fútbol argentino. El jugador cordobés no solo es recordado por sus goles, sino también por el juego limpio. En toda su carrera en selección, nunca recibió una tarjeta roja. Volviendo a los clubes, en el 76, Kempes fue al Valencia, en la primera división de España, que lo compra por 30 millones de pesetas, algo así como 300.000 dólares, donde dejó plasmada su facilidad para el gol, obteniendo el trofeo Pichichi a máximo goleador de la Liga Española de Fútbol en 2 ocasiones, 76-77 con 24 goles y en el 77-78 con 28 tantos. Con Valencia obtuvo la Copa del Rey en 1979 al vencer en la final al Real Madrid por 2-0, consiguiendo él los 2 goles. En esta competición el Valencia había eliminado al campeón anterior, que era Barcelona, ganando el partido 4-0 en el Luis Casanova, después de haber perdido 4-1 en la ida. Volvió a Argentina en marzo de 1981 al River por 300 millones de pesetas. Con el club de Núñez obtuvo el campeonato nacional del 81, donde Kempes anotó un gol decisivo en la final ante Ferrocarril Oeste. Al no poder pagar el club argentino, volvió nuevamente al Valencia, jugando en la temporada 82 y 83, y hasta el 83-84. Después se marchó al Autocares Luz de Valencia, equipo de la Liga de Fútbol Sala, y tras unos meses al Hércules, jugando 2 temporadas, en las cuales sus grandes goles sirvieron para la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. En 1995 fichó por Arturo Fernández Vial de Chile, equipo de la segunda división, a raíz de un pedido de su amigo Pedro Lucio Oliveira, que era el técnico del club. Marcó 5 goles en solo 11 partidos, siendo la figura del club a pesar de su madura edad. Y se dio el gusto de frustrar las aspiraciones de ascenso del Rangers de Talca al ganarle 2-1 en la última fecha.
Su último club fue el Pelita Jaya de Indonesia en 1996, donde ejerció también como director técnico. La historia cuenta que el 8 de febrero de 1995, con más de 40 años, Kempes participó en un clásico rosarino amistoso de verano entre Central y Newell's, jugando para su ex equipo canalla. 2 años antes había tenido la oportunidad de incorporarse al club de Arroyito, pero un desencuentro con el por entonces entrenador auriazul, Carlos Aymar, imposibilitó una nueva etapa en Central. El partido finalizó 1-0 a favor de los canallas y Kempes fue quien convirtió el tanto de la victoria a los 25 minutos del primer tiempo. No, ni mucho menos. Sabía que iba de gente, pero no tanta. ¿Qué otra emoción te recuerda esto? Casi el Mundial. En definitiva, el matador era un 9 de área que se destacaba por su zurda potente, facilidad para el gol, velocidad, coraje y destreza. Siempre estaba un segundo más adelantado en el tiempo que el resto de los jugadores. Su capacidad de reacción era increíble, la cual, acompañada de unas condiciones físicas excelentes y un disparo envidiable, lo hacían un delantero muy completo. También era poseedor de un cabezazo letal. Kempes es considerado, junto a Diego Armando Maradona y Lionel Messi, como uno de los grandes futbolistas argentinos de la historia, y entró en el Hall de la Fama del Valencia, siendo elegido como el 6º mejor jugador argentino del siglo XX.